es hermosamente placentero para nosotros, pero difícil a la vez. Porque es difícil hablar de una persona que ha aportado tanto en materia de comercio a su país y al continente sin que se nos escape algún detalle. Nos ha demostrado año tras año que la pasión por lo que haces te puede llevar a donde quieras estar y que con su visión y liderazgo ha logrado actuar de manera estratégica en el sector logístico, comenzando con el negocio de mudanzas internacionales hasta llegar a ser un operador logístico integral. Hoy podemos definirlo como un exitoso empresario, fundador de Sandoval en el año 1969. Inició, adquirió, administró y vendió una amplia gama de negocios relacionados principalmente con el sector logístico. Estudió economía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cursó el programa de alta dirección PAD, Universidad de Piura, Perú, y estudió el Advanced Management Program en el Harvard Business School. Es presidente del directorio de Sandoval S.A., Talma Servicios Aeroportuarios S.A., Dinet Perú, Axur, Inmobiliaria Coricancha, Aeropuerto de Perú S.A. y GBH Investment S.A. Presidente del directorio de Lumi, Perú S.A., presidente del directorio de Endeavor Perú, miembro del Consejo Institucional del Instituto Corona de Acción Empresarial IPAE, miembro del directorio del Comité Ejecutivo de Confiar, Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, Asociación Peruana de Empresas Privadas, la Asociación de Negocios del Sector Privado más importante del Perú. Vicepresidente del Patronato y del Director del Museo de Arte de Lima, Mali, porque es apasionado por el arte también. Fue presidente, ex vicepresidente de la Cámara de Comercio Americana, ANCHAM. Fue presidente fundador de la Asociación de Cámaras de Comercio Nacionales del Perú. También fue vicepresidente de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica. Expresidente del Director del Cooperative de Enterprises de Transport International, CETI de Ginebra. Fue miembro del Director de Overseas Movement Network International de Londres. Y presidente fundador de la Asociación de Transporte y Logística FACIN, nuestro afiliado. Ex miembro del directorio del Banco Continental, hoy UBA Continental, dos veces elegido por el Congreso Peruano, de 1990 a 1995 y de 1995 al 2000. Recibió la Orden del Sol en el grado de Gran Cruz por parte del gobierno peruano. También ha recibido reconocimientos de los gobiernos de Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia. Y hoy, a la CAF, quiere sumar un reconocimiento más a su carrera por este año que le otorgamos la medalla de excelencia logística al señor Osvaldo Sandoval. Felicidades, doctor. Muchas gracias. Realmente, esta sola palabra, gracias, no puede evocar el sentimiento que me acoge en este momento de recibir este reconocimiento por esta institución de la cual fui responsable parcialmente en sus orígenes. Ayer, anoche, hablaba con dos distinguidos miembros de este también distinguido grupo, la señora Roboski a los suelos, y comentábamos y hablábamos, rememorábamos algunos colegas nuestros de antigua data que ya no están más con nosotros. Y precisamente uno le dice al otro, este parece que es más viejo de lo que físicamente parece. Y es que eso es parcialmente verdad, pero también hay otra verdad, que yo comencé muy joven. Mis negocios, la compañía de mudanzas internacionales, con la que me inicié, la construí cuando tenía 24 años y todavía estaba en la universidad. Y algunas me preguntan cómo es que una compañía modesta, pequeña, en un país relativamente pequeño como el Perú de mudanzas internacionales, pasa luego, como actualmente, a ser operador de 12 aeropuertos con una concesión para construir, mantener y operar 12 aeropuertos en el Perú. Tener la empresa de servicios aeroportuarios líder del mercado peruano, donde tenemos alrededor del 96% de los servicios de rampa y alrededor del 68% de los servicios de carga, donde además tenemos un negocio dentro de esta empresa Tarma de mantenimiento de aviones y donde tenemos lo que fue
no sé si todavía lo sigue siendo, pero cuando la iniciamos fue la primera escuela IATA, licenciada por IATA para dar los cursos que normalmente se dan en Montreal y en otras ciudades más importantes, por primera vez dadas en el Perú. Pero no solamente eso, alguien podría decir, ¿y qué tiene en común una compañía de mudanzas internacionales con el transporte de minerales, concentrado de minerales, en camiones de 50 toneladas que bajan en socavones de 16 niveles? ¿Y qué tiene que ver una compañía de mudanzas internacionales con el manejo de centros de distribución alrededor de 400.000 metros cuadrados y la operación de alrededor de 200 camiones para la distribución y transporte de los productos de nuestros clientes? ¿Qué tiene que ver una compañía de mudanzas internacionales con una infraestructura, parte de nuestros negocios inmobiliarios, que es, según se nos ha dicho, quizá la más moderna de Latinoamérica? No la más grande, pero sí definitivamente la más moderna. ¿Y qué tiene que ver, por otro lado, el manejo y la operación de aeropuertos? Una actividad que nos llevará en los próximos 5 años a inversiones cercanas a los 1.000 millones de dólares en la construcción de nuevos terminales aeroportuarios, no solamente de pasajeros, sino también de carga. Y sí tiene que ver, porque hay una línea directa entre una y otra cosa. Estando en el negocio de las mudanzas internacionales, teníamos que contratar agencias de aduana, teníamos que contratar los servicios aéreos, y así fue como comenzamos a unir los productos, y aquello que contratábamos luego lo hicimos nosotros mismos. Creamos una agencia de aduana, fuimos agentes embarcadores, sucesivamente llegamos al negocio de distribución, y así es como ahora tenemos estas diferentes actividades, casi todas vinculadas a los negocios logísticos. De tal manera que sí hay una línea de transmisión entre una compañía de mudanzas internacionales y las actividades que tenemos ahora. Y cuando algunos me dicen, muy amablemente por cierto, de que quizá debía sentirme muy orgulloso de lo que hemos logrado en estos años, yo les digo que cuando miramos hacia atrás para ver de dónde venimos, lo hacemos básicamente para encontrar qué hicimos bien y qué podíamos haber hecho mejor. Pero cuando miramos hacia adelante y vemos todavía lo que queda por hacer, es cuando nos sentimos muy humildes, porque vemos los grandes retos que aún están por delante. Y creo, y eso es quizá lo que nos ha animado siempre para poder ir creciendo, porque el crecimiento es una de las venas más importantes de nuestras actividades. Y termino diciendo lo que dije al inicio. Gracias, muchas gracias, porque si recibo este reconocimiento es no solamente el estímulo que se recibe con él, sino de alguna manera una señal de que estamos en el camino correcto. Porque si personas como ustedes piensan que estoy haciendo las cosas bien y por eso me reconocen, esto es lo que nos da el impulso adicional para los siguientes pasos que faltan por dar para llegar a esa meta que es infinita. Y que yo siempre lo he dicho, no lo conseguiría quizá, pero conseguirán mis hijos y mis nietos. Y por cierto, para mí fue una sorpresa ver este video, porque no tenía idea que iba a ser así. Gracias, muchas gracias.